Ahora lo haremos mal a propósito. De acuerdo. Tenemos aquí agarrado. Si después de haber hecho esta parte, por lo que sea, tenemos un enganchón o cualquier cosa que modifique, ese golpecito podría haber sido simplemente un enganchón. Bueno, seguimos. Y entonces nosotros ya teníamos esta parte bien hecha y ahora seguimos y hacemos el receso. Ahora ven que está mal, pero yo no me hubiese dado cuenta. Imaginemos. Imaginemos que esto está plano y entonces aquí, después del pequeño enganchón, me pongo a acabar la base, que siempre se suele hacer, lo último. Y yo, ya ven que esto se está moviendo, pero como yo me pongo a hacerlo todo de nuevo, creo que lo tengo bien hecho. Ya está todo perfecto, pero no está perfecto, se estaba moviendo de atrás. ¿Qué pasa? Que cuando ahora lo saque y lo ponga de este lado, me la he hecho muy pequeña, pero espero que se vea. Esto ya no estaba perfectamente real con esto. ¿Ven? Y entonces tenemos este movimiento acá. Ay, ahora me quedo una astilla. Tenemos este movimiento acá. Y aquí está bien, aquí detrás. Pero el problema fue que se nos movió. No nos dimos cuenta. Si uno tiene la pieza agarrada aquí. ¿Lo ven? Y con cualquier golpe, ¿lo ven que se movió? Ese es uno de los principales problemas, que se nos haya movido. Luego otro será el que les enseñaré de la el
hacer mal el perfil del receso. Pero este puede ser uno. Si están torneando y ven que de repente se les mueve algo que no se les movía, o han tenido un pequeño enganchón, paren y verifiquen. Porque no sirve de nada arreglarlo todo aquí, porque ya tenemos mal el agarre del principio. Hay que volver a pararse, ponerlo bien y esperar a que el giro sea perfecto. Y cuando el giro es perfecto, podemos seguir. Bien, ahora la puse otra vez por la boca y ven que está centrado. Quitarlo para hacer el segundo ejemplo de por qué pasa el descentrado. Imaginen que van a hacer el receso y como en uno de los vídeos que vi, primero marcan, pero luego hacen donde les parece. Hay que cortar recto. Y ahora estoy mirando que el separador esté paralelo a la cama del torno. Ahora entro hacia adentro. Entonces está haciendo la forma contraria al tenón. ¿Qué pasa? Que si encima hago curva, no me doy cuenta. Si no limpio bien la esquina, voy a limpiar. Si se dan cuenta, cuando estoy en el fondo, no estoy pegado a la pared. Yo hago así y ahora hago fuerza y está separado. O sea que hay un ángulo, una curva. Este sería un receso bien hecho, de lo que he hecho en el último vídeo, en la última secuencia, que me ha quedado redondeado. No estoy exagerando. He exagerado. Pero se ven recesos así hechos. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa al hacer la curva? Ahora pondré la cámara arriba. Bueno, ya han visto que está, si se ve, a ver si enfoca. Está curvado, está muy mal hecho, y tiene, no es una línea clara. Vamos a ponerlo ahora arriba y seguimos. Bien, ahora le damos la vuelta. ¿Y qué pasa cuando está tan mal? Que nosotros expandimos, ¿vale? Ahora está tocando en la base del receso, pero según vamos abriendo, se va metiendo por los lados las puntas. Ahora se lo enseñaré en una, pero ven, se gira y entonces puede ser que se nos abra de un lado más que de otro. ¿Ven? Y esto es lo que se suele ver, que dan la vuelta, aprietan y se mueve de aquí. ¿Cómo es posible si este círculo y este son iguales y estaban paralelos? Porque ahora está mal agarrado. La solución es hacerlo bien. La mejor solución, si están a tiempo, es hacerle dentro otro receso, volver a ponerlo y entonces arreglar estas curvas para que de verdad sean unas colas de Milano
y haga su función. Ahora les explicaré con un papel mejor para qué es lo que pasa con estas curvas. Bien, me he hecho un cartón al final para enseñarles lo que les decía. Este sería un receso bien hecho. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que las garras se agarran bien en las esquinas. Cuando uno empieza a expandir, encajan perfectamente. Este de aquí es un ejemplo de lo que he hecho en el último vídeo, en la última secuencia, que me ha quedado redondeado. Entonces, lo que pasa es que nosotros aquí estamos tocando la base, pero según vamos expandiendo, ¿qué pasa? Que no se para aquí. Como pueden seguir expandiendo, lo normal es que se baje a buscar el punto máximo, el diámetro máximo, pero a lo mejor se baja más de un lado que de otro. Igual vamos abriendo, y según cómo estemos sujetando el bote, pues hace esto. Y este es el diámetro máximo de apertura. Y apretaremos fuerte y no se abrirá más y diremos, está bien asegurado. Pero como ven, no está bien. Cuando luego empieza a dar vueltas, está más suelto de una parte que de la otra. Además, lo que puede pasar es que estos diámetros intermedios, que no son tan buenos como el que he puesto antes, varíen. Que con cada golpe, con cada enganchada, es mucho más fácil que se mueva. Esto es lo que provoca que al principio podamos decir, bueno, lo hemos puesto y sí que vemos que está centrado, empezamos a trabajar y al cabo de un rato, en un golpecito o al hacer fuerza, se nos descentra y está más alto de un lado que del otro. Es por este tipo de acabado. Es un típico problema al principio, hasta que nos acostumbramos a que esto tiene que estar perfecto. No es una parte poco importante de la pieza. Es muy importante y hay que hacerla muy bien. Entonces, es importante que agarren bien. Si fuesen compresión sería lo mismo. Es importante que agarre bien y que no haya juego y que no se pueda mover. Ese es el problema que pasa. Procuren que sean muy limpios, sobre todo en maderas blandas. En maderas duras es muy fácil conseguirlo, pero en maderas blandas no puedes poner un momentito el segador y sacarlo, porque entonces queda sucio. Si se han fijado en el primer vídeo, la primera secuencia, he estado un rato con el segador quieto para que limpiase bien, porque igual aquí quedará bien, pero aquí quedará basura, porque no es lo mismo la fibra final que la lateral. En maderas muy blandas se nota mucho, entonces nos quedan recesos sucios en los que se agarra de manera irregular la pieza. Y ese es el problema de base de todos los descentrados, sobre todo cuando giramos y decimos, no puede ser, si lo hice bien de un lado, ¿por qué ahora está mal? Es en algún momento has perdido esa paridad entre la parte que estaba sujeta y la parte que estabas torneando. Si lo pones así y de repente arreglas esto de acá, pues ya no hay paralelismo entre este círculo y este de aquí fuera. Aquí estará arreglado, te parecerá que está bien. Cuando lo pongas, entonces se te moverá este y será un no parar. Por eso hay que fijarse bien y hacerlo como les explicaba. ¿Eso cómo se traslada a cuencos grandes para cuando nos dan problemas? Pues miren, es... Voy a hacer un descentrado a propósito para que vean por qué. ¿Y eso cómo afecta? Mire. Cuando le damos la vuelta, pongo este descentrado. Imaginemos que se me ha movido, pero yo lo achaco a otros problemas de la madera o de alguien que pasaba por allá. Y entonces, esta cara de aquí, que como ven está mal, quizás he exagerado demasiado.
La arreglo, entre comillas. La agarro y... Pienso que estoy desbastando. Como ven, puedo seguir arreglando todo. El cuenco, que es algo que hace la gente. No confundir cuando se torneó en verde y luego se seca y se deformó. Estamos hablando de una madera seca, darle una mano, una cara, girarla y a la media hora tener este descentrado. Eso no lo ha hecho la madera, eso lo hemos hecho nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo centro, voy a hacerlo hasta aquí, un poco más. Y creo que ya lo tengo bien. Y entonces ahora le daremos la vuelta. Una pausa. Esto está fuera de eje. Porque aunque tenemos esta parte de aquí pegada a lo que es ahora el eje del torno, como ya no coincidían, no tiene arreglo. Para ahondar más, aunque bueno, yo creo que ya está suficientemente entendido, pero por si alguien sigue sin pillarlo, si ahora aquí lo pongo bien, vuelve a estar todo mal. Es diferencia entre este círculo y este. En un momento se nos movió el primero, de acuerdo, se movió y en lugar de arreglarlo lo dejamos y descentramos todo el trabajo.